artículo segundo, conceder al maestro Roberto Augusto Ardila Plata la orden Luis Carlos Galán Sarmiento, máxima condecoración que otorga la Honorable Asamblea Departamental de Santander, como justo y merecido reconocimiento por tan importante labor desempeñada y logros obtenidos en el ejercicio de su actividad artística y profesional. Dada en Bucaramanga a los 20 días del mes de diciembre de 2019. Luis Eduardo Díaz Mateus, presidente. Álvaro Caro Tolosa, secretario general. Vamos a invitar, obviamente, a nuestro alcalde, el arquitecto Hermes Ortiz Rodríguez, para que entregue ese testimonio tan especial mientras nosotros acompañamos poniéndonos de pie. Va a recibir entonces en esta oportunidad la doctora Lida Alexandra Moreno Bernal en su calidad de directora del Instituto Municipal de Cultura y Turismo. Entonces voy a invitar al maestro Javier Matilla Pinzón para que sea él como gran protagonista de la organización de este acto inolvidable quien proceda a hacer el brindis de esta noche. Arteria es un periódico de arte, de cultura, que nació en Colombia pero hoy en día tiene mucha fuerza en América Latina. Ellos me mandaron unas muestras de las últimas dos ediciones del periódico Arteria. El periódico Arteria es dirigido por Nelly Peñaranda, una persona nacida en Charalá. Nosotros en Barichara estuvimos haciéndole un reconocimiento a Nelly y el vínculo total con Baricharte está. Ella nos autorizó que de aquí en adelante va a ser la madrina de todo este proceso. Sabemos que Baricharte tiene una proyección y para este año quedaron varios eventos en el exterior. De aquí, de estas exposiciones que hay en Barichara y en San Gil, un grupo de artistas irá a México, otro grupo de artistas irá a Ecuador y hay un grupo que va a exponer en la República Checa, en Praga, con Colombian Art, una galería internacional de una persona nacida en Medellín, la señora Sandra Blech, casada con una persona de la República Checa. Ellos tienen todo un portal cultural y es una galería muy importante. Entonces vamos a regalar hoy unas muestras de ese periódico de Arteria para que la lleven y para que aprendamos a conocer la importancia de este periódico y cómo ellos han venido manifestándose a nivel internacional y nacional con el arte y la cultura. Por la paz, por la cultura, por el arte, porque sabemos que nos va a llevar a ser mejores seres humanos. Entonces, sale el trabajo, pero que también está a disposición de quien quiera adquirir las obras. Ya llevamos 3 años participando en esta exposición, pero de manera particular, hoy hemos traído esta obra que hace referencia al ciclo de la tercera revolución industrial. Más que todo, los enfoques normalmente están orientados al tema de la pintura. Aquí lo hemos querido hacer más desde el punto de vista de la escultura. Nos gastamos unos 6 meses desarrollando el tema, desarrollando la idea y obviamente consiguiendo los elementos, ¿no? Estamos no solo manejando el arte desde el punto de vista individual, sino impulsando a los artistas santandereanos para poderlos llevar a otros continentes con ese nuevo planteamiento que tiene la economía internacional de producir local para un mercado internacional. Estamos estructurando todo un movimiento que nos permitirá que artistas santandereanos puedan ser visualizados en diferentes continentes del mundo. A Telesan Gil, muchas gracias porque dan un buen ejemplo de lo que significa un periodismo comprometido realmente con el arte y con la cultura.
Alejados un poco de las noticias trágicas de nuestro país, veo en Telesangil una organización que tiene un concepto muy diferente, que le aporta realmente a los ciudadanos y a esta región y al país de lo que es hacer un periodismo diferente, un periodismo para cultura y formación de sus ciudadanos.